Gracias por la entrevista. Quiero contarles que el próximo sábado 7 de agosto nos jugamos la jornada número 4 del torneo de Liga Nacional. En esta oportunidad le corresponde a la categoría U18 de la Escuela Municipal de Baloncesto de Taxisco, que representa al departamento de Santa Rosa. Y pues estamos aquí motivados, ilusionados, entrenando fuerte con todo el deseo de hacer bien las cosas. Definitivamente, sabemos que en los entrenos es donde se ganan los partidos y estamos muy comprometidos con este partido. Sabemos que nos estamos jugando la clasificación a las finales nacionales. Quiero contarles que ganando este partido, pues automáticamente amarramos el pase a la Final Four, a las finales nacionales, que es el primer objetivo que nos hemos trazado y que estamos pues a un partido lograrlo, y estamos motivados de darle esta alegría y esta satisfacción al pueblo de Taxisco del departamento de Santa Rosa. Es primera vez que lo vamos a enfrentar. Hemos visto videos del nivel de juego que tienen, muy buen equipo, bien compacto. Hay mucha estatura de este equipo, muy corpulento, pero nosotros estamos comprometidos en que podemos vencer cualquier adversidad, en que podemos hacer bien las cosas, y sabemos que jugando bien podemos obtener resultado positivo, que es lo que queremos. La invitación especial para que sintonicen la página de Facebook de la Escuela Baloncesto y el canal 12 de Multivisión Sport, porque ahí podrán disfrutar de este partido, de la transmisión en directo desde el Progreso Jutiapa el próximo sábado 7 de agosto a partir de las 12 de mediodía. Quiero agradecer especialmente a Dios primero por la oportunidad que nos da de llegar a estas instancias, agradecer a la Municipalidad de Taxisco, al licenciado Ben Castillo, por ese apoyo incondicional, también agradecer a los padres de familia y a ustedes como medios de comunicación, muchas gracias, porque a través de las pantallas de ustedes pueden, pues nuestra afición, los padres de familia y todos los que nos apoyan pueden disfrutar de este tremendísimo encuentro. Muchísimas gracias. Nos preparamos con mucho entusiasmo, la verdad que todas nosotras estamos poniendo mucho esfuerzo en cada entreno. También el profe nos está entrenando muy bien, nos estamos preparando lo más que podamos para enfrentar el último partido y entrar a la Final Four. Lo que más se necesita es la voluntad de cada una. Creo que la emoción también creo que es parte de ello, porque si no tenemos la voluntad, ni el esfuerzo, ni la emoción, entonces creo que eso no puede ser posible, que no ganemos. La verdad que es un proceso un poco difícil, pero no imposible, ya que somos un equipo y lo vamos a lograr, salir adelante. Y bueno, en nombre de Dios vamos a poder ganar. ¿Con qué arma? El arma tiene nombre y se llama Dios. Nosotras estamos con el alma y el corazón puesto en Dios, de que Él va a ser el que nos va a guiar, el que nos va a dirigir para poder nosotras salir adelante y poder ganar ese partido. En nombre de la selección U18 de Taxisco Santa Rosa, queremos agradecerle primeramente a Dios por esta oportunidad, al señor alcalde por su gran apoyo. Este partido se llevará a cabo en el municipio de Progreso, Jutiapa. Pueden verlo a través de nuestra página en Facebook, Baloncesto Taxisco, o a través de Multivisión Sport, el día sábado a las 12 del mediodía.